Bien, nos hallamos en el mismo punto donde el otro día filmamos la pirámide truncada de Montserrat. Y hoy lo que vamos a hacer es subir a la pirámide truncada y vamos a mostrar diferentes elementos que corroboran, que demuestran que se trata efectivamente de una pirámide truncada de origen cultural y que no se trata de casualidades de la naturaleza, de millones de años, de milagros de la erosión, como consideran los arqueólogos y los geólogos. Así que tenemos muchas ganas de ir a mostraros la pirámide truncada. De subir a la pirámide y explorar y a ver todo lo que vamos a, por cierto, a descubrir. Eliseo, ¿por qué la llamas pirámide truncada? ¿Por qué truncada? Bueno, la denomino pirámide truncada porque no es una pirámide convencional, lineal, donde tenga el característico vértice como lo tienen en las pirámides del complejo de Giza. El otro día ya comenté y lo vuelvo a dejar claro que no esperéis encontrar una pirámide erigida con bloques, con sillares, ¿de acuerdo? Aquí de lo que se trata es de una pirámide erigida a partir de hormigón sintético, a partir de conglomerado. Y es un estilo totalmente orgánico, como podéis comprobar. Un estilo orgánico que renuncia a las líneas rectas precisamente para poder perdurar a lo largo de los milenios. Y bien, y lo que vamos a hacer es ir a la pirámide que ya tenemos ganas de subir y mostrar todo lo que hay arriba. También quiero aclarar que muchas personas me dicen: no, esto no tiene 10.000 años o 5.000 años, esto tiene 100.000 años o tiene millones de años. No, imposible. Quitaros esto de la cabeza. Si tuviera millones de años no quedaría nada, nada. Por lo tanto, la antigüedad que yo asigno a todas estas construcciones, a todos estos vestigios, no supera los 10.000 años de antigüedad, porque si tuvieran más años, no quedaría nada. Y bien, vamos ahora, ahora intentaremos ir ahí y demostrar por qué tiene 10.000 años y por qué es una pirámide truncada y todo esto. Bien, así pues que vamos ahí, ¿no, Eliseo? Prepararos porque hoy vamos a disfrutar. Subimos arriba de la pirámide truncada de Montserrat. Lola, vamos a ver la pirámide. Venga, vamos allá. Perros. Mira, fíjate, Eliseo, la calzada. Como se trata de un talud de tierra hecho, ¿verdad? Todo artificial. No es un sendero. ¿Veis aquí el desnivel? Como toda esta tierra ha sido aquí colocada. Sí, es una calzada de acceso. Y como no podía ser de otra forma, lo que encontramos aquí es una ermita, un antiguo centro sagrado cristiano, que lo que está haciendo es sincretizar el antiguo culto pagano. Por ello, aquí en la base de la pirámide, en la cara sur, encontramos una ermita, la ermita de San Pau, la ermita de San Pablo. Cuando hablamos de sincretismo, estamos hablando que los lugares sagrados siguen siendo los mismos. Lo único que cambia es el culto, la religión. Pero las religiones, como todas las religiones derivan de una única religión, la religión de la civilización madre, pues tienen muchos elementos en común. Por ello, la religión cristiana adoptó todos los antiguos centros sagrados de la civilización madre. Y este es el ejemplo, la ermita ubicada justo en la base, en la cara sur de la pirámide. Vamos a verla.
Por eso vemos ermitas, ¿no? En lugares remotos, ¿no? De difícil acceso. Sí, mira, y aquí podemos mostrar el cartel. Que realmente no ofrecían ninguna facilidad, ¿no? A los peregrinos para llegar a ellas. Claro, es que... Y el motivo de tales lugares, ¿no? Para ser edificadas es este, ¿no? Que eran antiguos centros sagrados de la civilización madre. Que durante milenios, pues han... San Pau... Han sido de la Guardia. Lugares de culto. San Pablo Viejo de la Guardia. Y se trata de una ermita románica del siglo X. Aquí la tenéis. Pues nada, aquí queda, ¿no? Muy significativo, ¿no? Que a los pies de la pirámide truncada... Sí, solamente vamos a mostrar la bóveda. Hmm. Es una bóveda muy trabajada. Fijaros qué bóveda y no se derrumba. Y vamos a seguir el camino para poder ascender hasta la base superior de la pirámide. Y vamos a ver todo lo que encontramos a través del camino. Muy bien, vamos allá. ¿Veis este enorme megalito que tenemos aquí? Pues alberga una fuente. Y entonces la pregunta es la siguiente. Si debajo de este megalito hay una fuente, ¿de dónde viene el agua? Si estamos ya, fíjate lo poco que queda para alcanzar la cima de la pirámide. Sí, estamos a una altitud considerable, ¿verdad? Por lo tanto, el agua, viene desde más arriba. Y lo que quiere decir que de alguna forma el lago subterráneo de Montserrat está conectado con esta fuente. Lo que quiero decir es que se trata de ingeniería hidráulica, porque ese megalito no ha caído del cielo, ¿eh? Vamos a ver la fuente. La fuente y su enigma. Este megalito no se ha caído de ningún lado, no es un derrumbe, eso está clarísimo. Aquí no hay nada al lado, ¿no? Que tenga el... No hay ningún signo que demuestre que se trata de un derrumbe. Y qué casualidad, la casualidad del millón, que justo del único megalito que se halla en la base de la pirámide truncada, tiene agua. Sí, sí, también es casualidad que el único punto que sale agua es que debajo de un megalito. Por lo tanto, el megalito y la fuente son obra de la misma civilización o de la misma creación. Claro. O sea, no puede existir ninguna duda. Es que esto es un patrón común, como podemos ver en la Font de la Llum y en la Font de la Esllavissada. Y son fuentes con grandes megalitos colocados sobre ellas. Y en las pirámides mayas tenemos el agua también presente. Y las catedrales góticas también fueron erigidas contemplando el curso del agua debajo de la planta. Claro. Es muy importante, significativo, simbólico. Mira cómo marca la entrada del lugar, Eliseo. Cómo está marcado con esta enorme piedra. Te está marcando el punto de agua. El elemento agua es sagrado, siempre está presente en las construcciones sagradas. Significa la madre, ¿no? La diosa. El agua representa a la diosa madre, el agua representa la vida. Muy significativo también, Eliseo, fíjate. ¿Qué tenemos aquí?
la pasta rojiza que siempre estamos diciendo, con la que crean altares, ¿no? Y siempre que encontramos marcan lugares especiales. Esta pasta rojiza lo que está haciendo es designar un lugar sagrado. Y justo va bajando la pasta hasta donde está el agua. De momento tenemos el elemento agua presente en la mayoría de todas las pirámides que fueron construidas en la antigüedad. Este muro es original. Este es moderno. ¿Este, tú crees que es moderno? Sí. Esto es moderno. Esto es cemento. Bueno, este cemento es rehecho, esto es moderno. ¿Vale? Para, sí, hacer la, sí, para, sí, acabar de hacer la poza. Que por cierto, mira, pon la cámara aquí. Fíjate. Fíjate, si no hubieran hecho este muro moderno, mira el arco que está haciendo aquí. Sí. La balma rojiza que está haciendo aquí, donde se depositaría el agua. Luego todo esto se ha rehecho moderno para retener el agua, pero fíjate. ¿Este? ¿Tú no crees que es original? Fíjate en estas piedras. Este cemento no, vale, pero... Quizás... Esto sí es original porque utilizan barro como argamasa. Cuidado, ¿eh? ¿Lo ves cómo utilizan barro? Esto es original. Por lo tanto... Esto ha sido rehecho porque utilizan cemento. Pero esto ha sido rehecho después para, sí, seguir posterior, manteniéndolo porque mira, ya no damos igual, para más. Igual que esto. Mira, claro, aquí tenemos una fecha, 1963. Este es el año que rehicieron esta balsa. Que bajo mi criterio lo pudieran haber dejado con su diseño original. Bueno, no comprenden, ¿no?, el valor histórico, ¿no?, de todos estos lugares. Pues debajo de este enorme megalito está la fuente. Y aquí encima tenemos el altar. Y aquí donde está Sergio tenemos otro altar. Fíjate el detalle del diseño para la libación. Sí, sí. ¿Cómo está como acanalado? Aquí arriba se realizaba la libación y descendía por aquí. Mira, y este elemento es muy importante también, que denota que el lugar fue ordenado, ¿no? Sí, está calzando el gran altar. Podemos observar cómo se trata de hormigón sintético, obra vista. Impresionante, ¿eh? Esta gente hacía lo que quería, Pues falta muy poco para acceder a la base superior de la pirámide truncada. Todo fue realizado con este tipo de hormigón sintético. Yo creo que Lola ha cogido el camino adecuado. O regresamos por el mismo sitio y subimos por donde tú decías. También es otra opción. Aquí vamos a mirar qué hay al otro lado. Bien, vamos. Observad cómo el hormigón ha sido seccionado o cortado de alguna forma.
Y se trata de un altar, la parte superior. Fijaros la orientación que tiene. Como veis, toda la pirámide fue erigida con este tipo de hormigón sintético. Fue realizado en blando. Porque las piedras están colocadas en obra vista. Igual que este corte. Y este gran megalito es el que alberga una fuente en su base. Que el agua viene desde más arriba, porque si no, ¿cómo es posible que tengamos agua debajo de este megalito? Por lo tanto, esta fuente se alimenta directamente del lago subterráneo de Montserrat. El lago tiene que estar a más altura que esta fuente. Eso es de lógica. Todo realizado con hormigón sintético. Y esto es un altar. Aquí tenéis la piedra rojiza. Fijaros la orientación. Como todo está relacionado con todo. Y todas estas escaleras fueron realizadas para poder acceder a la zona superior de esta pirámide truncada. Y ese es el gran megalito que guarda el secreto del agua.